Pasé muchos años dentro de un dojo de karate, practicando con mi padre y con otros maestros, y algo que vi con mucha frecuencia, desde que soy muy chico, es cómo el arte marcial tiene la capacidad de transformar a las personas. ¿no? Eh, uno, cuando va a practicar un arte marcial, si hoy llegó a 5, la semana que viene tiene que llegar a seis. Y la otra semana tiene que llegar a 7, y la otra semana tiene que llegar a 8, y así va creciendo progresivamente en alguna técnica, en alguna disciplina, en algún movimiento, etcétera, etcétera. Y esta cuestión de ir este, desafiándose a uno mismo progresivamente, obviamente hay un maestro, no hay un sensei que es el que, el, el, el que te lleva hacia eso, el que te va llevando el ritmo. Eh, bueno, uno empieza como a ensanchar su, su percepción de uno mismo. Y esto era como. Muy, incluso es. Muy visual. Recuerdo de, de algunos chicos y chicas que venían a, a karate, algunos chicos chiquitos, algunos adolescentes, porque quizás eran medios este, retraídos, eh, eran tímidos, o quizás le hacían bullying en el colegio. Entonces los papás decían: Bueno, vamos a llevarlos a clase de karate para que tengan un poco de confianza y seguridad en sí mismos. Y uno, lo que veía de estos chicos, incluso yo me imagino que yo habría sido uno de ellos cuando empecé. Uno veía eh, gente o, o personitas como muy retraídas, ¿no? Cuando uno va por primera vez a una clase de algo, generalmente se hace chiquito, ¿no? Tiene la postura de, de quien no quiere hacer mucho espamento para que no se enteren de que está ahí, encoge los hombros, prueba, pide perdón, eh, permiso y todo ese tipo de cosas. Pero conforme van pasando las clases y las semanas y los meses, yo veía como estos chicos y chicas se ensanchaban, ¿no? Esta cuestión de ver que uno puede de a, de a poquito, ¿no? Cada día, cada semana, como te digo, ensancha la percepción que tenés de vos mismo, y esto incluso hasta ensancha tu postura. Y, y he visto cómo se transformaban chicos que eran muy tímidos, muy chiquititos, en personas mucho más seguras. Incluso al cabo de. algunos meses este, se animaban quizás a entrenar para, para competir en algún torneo. ¿no? Y era una transformación que era realmente. Fantástica, fantástica, porque las personas que, que tenían disciplina y que venían algunos años a clases de karate eh, y uno veía el crecimiento, ¿no? Completo, desde que llegó hasta lo que habían logrado, uno veía una transformación personal muy muy grande, no solo de la mente, de la seguridad, de la autoestima, sino del cuerpo también, ¿viste? Ya se, se paran de otra manera, la, la persona que tiene un poco de confianza en sí misma se para de otra manera. Frente, al, frente a la vida, ni siquiera digo en un torneo frente a la vida, estás esperando el semáforo y ahí claramente te das cuenta si hay una persona que, que tiene la autoestima un poquito baja o no. Esto todos nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno, más allá de, de esta pequeña historia que les cuento, que, que la tengo muy grabada y, y, y siempre la uso de ejemplo cuando hablamos del tema de, del miedo, porque me ayuda a representar un poco las, las herramientas que te voy a que, que te voy a contar en, en unos minutos. Eh, lo interesante es hacernos la pregunta: ¿no? ¿qué es lo que sucede dentro de una clase de karate que hace que una persona pueda avanzar a fuerza de ir desafiándose a sí mismo? ¿no? Porque básicamente es eso. Como te decía, hoy llegaste a 5, mañana 6, pasado a 7, etc. Etcétera, etcétera. Y a grandes rasgos, uno podría decir que lo que sucede es un proceso de negociación frecuente con nuestras propias limitaciones. ¿Sí? Es una negociación, es como que vos decís, bueno, yo quiero y, y tu limitación enseguida aparece y dice, no, pero yo no quiero, y ahí en la práctica, ¿no? En la práctica hay un ida y vuelta con la que quizás sea una de las limitaciones más grandes, el miedo. Sobre todo cuando uno practica una disciplina como un arte marcial, hay mucho miedo puesto en juego. Para, para empezar, miedo a que me duela. A ver si alguien me pega y me duele. ¿Me entendés? No, pero te estoy enseñando a defenderte y vas a ver que no te va a doler. No, bueno, pero ¿cómo? Va, vamos de a poco. ¿Se entiende? La palabra negociación no es menor. Y para, para explicarte la importancia de esta palabra, tengo que ir unos pasos hacia atrás. ¿sí? Los psicoanalistas, desde hace décadas o un par de siglos, si querés, nos hablan de dos posibles reacciones biológicas del ser humano ante una limitación o un miedo, que son paralizarnos o huir. ¿Mm? Y esto viene nada, de, 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 del desarrollo evolutivo. Millones de años atrás, ¿no? O, o miles, si querés, vamos, vamos a agarrar un individuo, un individuo o una individua un poco más parecido a un ser humano y va caminando por la estepa, se le cruza un puma o un león, ¿no? Entonces lo primero que pasa es una reacción biológica en forma de susto o miedo, ¿no? El susto es, ¡ah! Ok, hay un león. Entonces hay... Hay dos posibilidades, biológicamente, o me quedo duro para que el león no se entere de que estoy acá, o salgo corriendo y trato de correr más rápido que el león, ¿no? Ok. Lo cierto es que biológicamente está bien, es paralizarnos o huir, pero cognitivamente, o sea, en la dimensión de la mente, en la dimensión de la interpretación, en la, en la dimensión del conocimiento, surge una tercera posibilidad que es hija de la inteligencia humana, sí, y que es negociar. Frente a un miedo, uno puede paralizarse, puede huir. Cualquiera de esas dos opciones es hija de la biología, pero la tercera opción es negociar y esa es hija de la inteligencia humana. Y acá vamos a empezar a hablar de, bueno, la inteligencia creativa, no entendida como la capacidad de escoger lo mejor para poder seguir poniendo manos a la obra. ¿Mm? Negociar. Etimológicamente, negociar significa ajustar el valor de algo. Y es interesante, ¿no? Porque, ¿por qué es necesario ajustar el valor? Bueno, porque lo primero que pretende el miedo es quitarle el valor a las cosas a las cuales tememos. ¿No? Es quitarle el valor, es hacerte sentir que no son tan importantes y como no son, no son tan importantes, podemos posponerlas, podemos descartarlas, podemos evadirlas. ¿Mm? No es tan, tan importante animarse, te va a decir el miedo. Es más importante estar tranquilo. Entonces no pienses en eso que te da miedo, no te expongas, no te sometas, anda a tu casa, prende la tele ¿no? y, y, y relájate. Eso es lo que hace, lo primero que hace el miedo, quitarle el valor a las cosas. Como le quita el valor a las cosas, ¿qué es lo que necesitamos para devolverle el valor a las cosas? Una negociación, una negociación ¿Mm? que no es ni más ni menos que ajustar el valor, es recuperar el valor de las cosas que tememos para poder así habilitarnos a avanzar, a accionar. ¿Mm? Para entender esto, hay que recordar que en una ne negociación hay cuestiones básicas. Ambas partes siempre quieren salir ganando. Vos estás negociando la compra de un departamento, de un auto, un contrato, un emprendimiento, lo que sea, vos vas a querer sal salir ganando y la otra parte va a querer salir ganando. ¿Sí? Entonces, esto es así, es inevitable. Vos vas a querer ganarle al miedo y el miedo te va a querer ganar a vos. No funciona de otra manera. ¿Sí? Lo segundo, en una negociación, cada parte termina haciendo algún tipo de concesión. Ok, bueno, entonces yo te doy esto, si vos me das lo otro y yo te cobro un poco menos, si vos me dejas aquello, ¿no? Cada uno va concediendo un poquito hasta que se llega a un punto de acuerdo. ¿Sí? Por lo cual, lo que te digo es que cuando vos empieces a negociar con tus miedos, vas a tener que conceder algunas cosas, ¿sí? Pero rápidamente te vas a dar cuenta que el miedo es bastante poco hábil a la hora de conceder, es poco inteligente, ¿sí? Y en la medida que lo vas conociendo, vas a ir siendo más, más hábil o más pillo, como decimos en Argentina, a la hora de negociar con tus miedos, ¿sí? Y lo tercero que tenemos que recordar es que todo proceso de negociación es un diálogo, hay unida y vuelta. ¿eh? Uno manda una propuesta y del otro lado recibe una contraoferta y así va, viene, va, viene, va, viene hasta que se llega a un punto de acuerdo, ¿sí? Por lo cual, si uno quiere empezar a negociar con sus miedos, tiene que estar dispuesto a hablar con ellos, a interactuar con ellos. ¿Mm? Insisto, las personas creativas tenemos que aprender a negociar con nuestros miedos para poder accionar, porque el proceso creativo todo el tiempo te va a estar desafiando a que si hiciste 5 hagas 6, a que si hiciste 6 hagas 7, a que estés dando pasos en esta oscuridad. Técnicamente se trata de eso, se trata de negociar con nuestros miedos, pero a mí románticamente me gusta llamarlo bailar con fantasmas. Y quien ha hecho alguno de nuestros talleres en el laboratorio Gaiki, coaching creativo desafiar los límites etc etcétera saben que yo uso mucho esta imagen la de bailar con fantasmas sí y si vas a negociar o bailar con alguien mejor que lo conozcas un poquito no cuando uno conoce mejor a la persona que tiene del otro lado y eh, bueno puede llevar mejor el ritmo o tiene ciertas herramientas para negociar o para bailar mejor así que te voy a ayudar un poquito a, 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 a conocer a quién tenés del otro lado. ¿Mm? Y para empezar tenemos que entender cómo funcionamos nosotros en términos de miedo, en términos de emociones limitantes y en términos de sentimientos. ¿Eh? Pero lo, lo voy a hacer cortito porque no quiero, no quiero que se me extienda tanto y quiero ir de, derecho a las, a, la, a las herramientas. El susto es la emoción. Es la reacción biológica. Vos estás tranquilo, viene alguien atrás te dice, uh, y te asustás. ¿no? Esa, es, esa es la emoción. Se te dispara la, la adrenalina, te tiemblan las piernas, se te acelera el corazón, etcétera, etcétera. Esa es la emoción, la reacción biológica. Hay algunos este, que definen a la emoción como se te mueve la energía. E de energía, emoción de movimiento. Hay, uh, se te mueve la energía y te quedas ahí palpitando. ¿okay? Ahora, una característica de prácticamente toda emoción, es que tiene un lapso corto de vida, dura poco. Uno no queda asustado mucho tiempo, ¿no? Vas conduciendo con tu auto, te cruza alguien, ¡oh! te asustaste y te pones nervioso y, bueno, insultas y todo, y a los cinco minutos ya volviste a ser la persona que eras antes. ¿Mm? La emoción dura poco, ¿sí? Ahora bien, el temor a que eso vuelva a suceder es el sentimiento, ¿sí?, el sentimiento es la interpretación cognitiva de lo que te pasa biológicamente, del susto. ¿Te asustaste? Entonces la cabeza dice, uh, esto es peligroso, mejor lo evito, papá, 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 papá. Pa, pa, pa. Es la historia que uno se cuenta a uno mismo respecto a lo que le está pasando. ¿Ok? Ahora, el sentimiento, a diferencia de la emoción, sí puede durar tiempo. Porque uno puede sostener un sentimiento temeroso toda la vida. ¿Entendés? Ejemplo, mejor no me vuelvo a exponer a ese peligro porque la puedo volver a pasar mal. Entonces, esa historia uno se la puede contar dentro de sí mismo una y otra vez cada día de su vida por el resto de sus días. La emoción ya no existe, yo ya no estoy asustado, pero la historia del miedo yo la puedo seguir alimentando de acá hasta que me vaya a otro plano. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? que la emoción no la puedo controlar. Si alguien viene y me asusta, yo no puedo evitar asustarme. ¿Mm? Es como un acto reflejo, ¿sí? Pero el sentimiento sí puedo hacer algo con él. Y ahí está la clave. Esa historia que yo me cuento cada uno de mis días, yo tengo el poder de ir haciéndole pequeñas modificaciones o de desafiarla progresiva y paulatinamente para ver si puedo desarticular el poder del miedo y esta es la clave de todo el asunto a fuerza de conciencia todos tenemos la capacidad de mirar la historia que nos contamos en nuestra cabeza desde otro punto de vista todos de esta salvo que estés un poco pirucho loco o loca no se salva nadie la historia que nos contamos en nuestra cabeza cada uno de nuestros días, todos tenemos el poder de desafiarla. Desde mirarla, ya que estamos en un podcast de creatividad, con un enfoque creativo. Y esto es lo que te permite deconstruirlas para tramar nuevas historias habilitantes. ¿Entendés? Te doy unos ejemplos. ¿Y si este miedo que tengo a exponerme en redes me está impidiendo llegar a la gente que tengo que llegar? Esa es una, una manera de desafiar una historia. ¿Y si este miedo que tengo a dejar mi trabajo me está dificultando la, posi la posibilidad de ver otras opciones laborales? ¿Y si este miedo que tengo a comprometerme en una relación me está anulando la posibilidad de amar o ser amado? ¿Entendés? El solo hecho de plantearte esta trama que tenés en tu cabeza en formato de pregunta... Ya habilita nuevas posibilidades. ¿sí? Con preguntas de este tipo uno desafía sus sentimientos, las historias que se cuenta, y entonces abre posibilidad para que hayan historias paralelas, probablemente más creativas. Y ese es el primer paso para empezar a bailar con nuestros fantasmas. ¿Mm? Y acá una aclaración, paréntesis. Bailando con los fantasmas no vamos a evitar que nos asusten de vez en cuando. Pero sí vamos a empezar a sacarles el ritmo y a, y, a, y a tener el control del ritmo. ¿Entendés? Vuelvo al ejemplo de los karatecas, ¿no? de que venían a practicar y, y esta transformación. Me acuerdo que eh, muchas personas, antes de, de salir a, al, 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 al salón en un torneo, vos, vos vas a un torneo y sabés que vas a competir con otro y el otro te va a querer ganar. ¿Entendés? En ese momento, por más que hayas entrenado 10 meses, un año, en ese momento tenés miedo y estás asustado. Y el corazón te late más rápido y te sudan las manos, lo mismo. Por más que hayas entrenado toda tu vida, sabe que del otro, tenés un, de, de otro lado tenés un tipo que también entrenó como vos y te quiere ganar. No solo en el karate, en cualquier disciplina deportiva o en cualquier competencia. En el ajedrez, si querés también. Estoy mirando un montón de videos de ajedrez. En el ajedrez, si querés también. Te vas a asustar. ¿Sí? Ahora, yo me acuerdo que muchas veces estaba cerca de esas personas que estaban por competir y lo que hacían esas personas era algún ritual que les permita alimentar un sentimiento eh, más valiente, un sentimiento corajudo, un sentimiento ganador. ¿Mm? Entonces se ponían auricular y se escuchaban alguna música, o tenés al entrenador adelante tuyo que te habla y te recuerde, bla bla bla. Esto, por ejemplo, se lo ve mucho en los boxeadores. Antes de salir de las esquinas, tienen a los suyos que le hablan, le hablan, le hablan, le hablan. ¿Por qué le hablan? Porque están alimentando el sentimiento, no la emoción, el sentimiento, la historia que se cuenta ese competidor en la cabeza. Bueno, a la hora de trabajar con nuestros miedos. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, alimentar una historia que nos ayude a, a, a bailar con ellos, a danzar con ellos. ¿Entendés? Entonces toca negociar. No es que nos vamos a pelear con el miedo, vamos a negociar, vamos a bailar. Y para eso tenemos que entender que el miedo solo quiere tres cosas de nosotros. Tres cosas, ni más ni menos. El miedo quiere atención. El miedo quiere evitar que hagas algo y el miedo quiere describir tu realidad. Esas son las tres cosas que quiere el miedo. ¿Mm? Vos estás negociando, no sé, la venta de tu departamento. Bueno, del otro lado, la persona lo que pretende de vos es eh, tener tu casa al menor valor posible. Bueno, acá es algo parecido. ¿Eh? El miedo lo que quiere de vos es tu atención, es evitar que hagas algo. Y es describir de la realidad, de estar en control de la narrativa de la realidad que estás viviendo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿querés eso? Dale, negociemos. Vamos a negociar. Atención, te voy a dar la atención. ¿Sí? Y eso significa que te voy a reconocer y encima voy a tratar de escucharte, voy a tratar de entender qué me estás queriendo decir. ¿Mm? El miedo es una señal. El miedo. Es una señal de algo, por eso quiere atención. Mientras sigas sin hacer nada, mientras sigas evadiéndolo, mientras sigas paralizado, la señal sigue sonando. ¿Entendés? Una vez que reconoces el miedo, que le prestas atención, ya suena menos, porque tiene tu atención. ¿Mm? Pero como estamos negociando, vamos a ir un paso más allá y le vamos a prestar más atención de la que el miedo pretende. Vamos a tratar de realmente vincularnos con nuestros miedos. Y una manera de hacer eso es preguntándonos qué oportunidad se oculta detrás de cada uno de nuestros miedos. Esto lo hemos hablado muchas veces en este espacio. Todos los miedos en realidad son la cortina de una oportunidad. Si yo tengo miedo a cantar en público, ¿eh? lo que se oculta detrás de ese miedo es la oportunidad de que empiece a dar recitales y quien te dice algún día termine cantando en el estadio de River. ¿Mm? Entonces, todo miedo tiene una oportunidad detrás. Ok, yo le voy a prestar atención al miedo. Voy a tratar de escucharlo, de interpretarlo, de, de, de describirlo, pero voy a ir un paso más allá. ¿Qué oportunidad está ocultando este miedo? Y eso es, ni más ni menos, que darle más atención de la que el miedo quiere, pero no te preocupes porque no se va a quejar. No se va a quejar. Y esto forma parte de la negociación. Ah, vos querés que te preste atención? Ok, yo te presto atención. Pero te voy a prestar un poco más de atención de la que vos querés. Un poco más. ¿Mm? Lo segundo, vos querés evitar que yo haga algo? Ok, negociemos. Voy a evitar esa acción, pero no del todo. Voy a intentar una versión chiquitita de esa acción. Aunque me hagas sonar las alarmas, vos no querés que yo cante, no sé, en, en, en un teatro. Bueno, está bien, no voy a cantar en un teatro. Pero me voy a dar el gusto de cantar en mi casa para algunos amigos, que es una versión chiquitita de esa acción. ¿Sí? Y vas a ver que el miedo cede también un poquito ante eso. ¿Mm? ¿Y lo tercero? ¿Vos querés describir mi realidad? Ok, hacelo. Describí mi realidad. Pero yo... Voy a, voy, a, voy a desafiar esa realidad. No me voy a quedar solo con ello. ¿Mm? Un ejercicio muy lindo que es de Tim Ferris, se llama Definición del Miedo. Tiene varios pasos, pero hay uno de los pasos es, ok, miedo, vos vas a describir mi realidad. Bien, ¿qué sería de mí si la realidad que vos describís es verdadera en tres meses y en seis meses? Y en un año, y en dos años, y en cinco años. ¿Qué sería de mí de las personas a quienes yo amo? ¿Qué sería de mí y de mi creatividad? ¿Qué sería de mí y de mi emprendimiento? Vas a descubrir que la realidad que trama el miedo, que la realidad que narra el miedo, nunca tiene un final feliz. Nunca tiene un final feliz. Entonces negociemos. Ok, describí la realidad, pero yo la voy a estirar para ver cuál es el impacto en el corto, mediano y largo plazo. Y ahí te voy a empezar a demostrar que la realidad que vos me presentas no es muy feliz para mí. No es muy feliz para mí. Y así uno va empezando a negociar con el miedo, a dialogar, a danzar, a dejar que controle algunos pasos de baile, pero también a proponer nosotros algunos pasos del baile. Repasemos rápidamente. ¿Querés atención? Ok, yo te voy a dar atención. ¿Sí? Pero. Te voy a dar un poquito más de la que vos querés. Voy a tratar de profundizar en tu existencia. Voy a tratar de entender qué es lo que me estás tratando de transmitir y cuál es la oportunidad de superarte. ¿Querés que evitar que yo haga algo? Ok, no voy a hacer ahora mismo lo que vos no querés que haga. Pero eso no quita que no pueda intentar cosas más chiquitas. ¿Sí? Y finalmente, ¿querés describir mi realidad? Dale, vamos a hacerlo. Me siento con lápiz y papel. Y hagamos un ritual. Contame cuál es la realidad que describís, querido fantasma. Ahora yo la voy a estirar en el tiempo y te voy a demostrar que esa realidad que vos me contás no tiene un final feliz para mí. Yo tengo otra realidad, con otro final feliz. Y que para llegar a ese final feliz vamos a tener que negociar mucho más. Y vamos a tener que danzar mucho más. Como te darás cuenta, se trata de darle al miedo parte de lo que quiere, no todo. Porque si no... El miedo estaría en control, ¿no? Y uno puede tener miedo. Eso es lo que nos hace humanos. Pero lo que no puede hacer es dejar que los miedos lo tengan a uno o lo detengan a uno, ¿sí? Y para eso hay que tener ganas de negociar con ellos. Lo más importante de todo es que para sacar a bailar a un miedo hay que tener la iniciativa. El miedo da el primer paso cuando te asusta. ¿no? Muchas veces. ¿Te imaginas algo en tu cabeza? Ay no, me da miedo, ¿ok? Pero ahora te toca a vos darle la mano y sacarlo a bailar. Y de a poco te vas a ir animando a mirarlo a los ojos, porque eso es lo que hacen las personas que danzan juntas, se miran a los ojos usualmente, ¿sí? Incluso cuando tienen los ojos cerrados, viste esas parejas que están súper enamoradas y bailan con los ojos cerrados, ¿no? el tango, se baila mucho con los ojos cerrados. Bueno, esas personas también se están mirando a los ojos. ¿Mm? Y esto es bien interesante, cuando tenemos la capacidad de mirar a los ojos de nuestros fantasmas y realmente preguntarles cómo están y por qué están haciendo sonar la señal de alarma, lo que vamos a encontrar en última instancia allí al final del pasillo más oscuro de todos es una carencia de amor. En última instancia lo único que quiere el miedo es un poco de amor. Es un abrazo. Querer hacer algo al respecto para aprender a gestionar nuestros miedos, para aprender a bailar con ellos, para aprender a negociar con ellos, más allá de un desafío de desarrollo personal, es probablemente el mayor acto de amor propio que podamos llevar a cabo. Al principio cuesta, pero progresivamente vas a ir ensanchando la mirada que tenés de vos mismo o vos misma y también tu postura. ¿Mm? Y vas a empezar a mirar a tus vulnerabilidades con mayor compasión, ya no como debilidades o como zonas oscuras de vos mismo o vos misma, sino como oportunidades de amarte más de encender una pequeña lucecita y de ayudarte a crear una versión más ancha. Lo más importante de todo es que danzando con fantasmas uno se va volviendo progresivamente mejor bailarín eh, y aprende a tomarle el gusto, aprende sus propios pasos de baile, sus propios trucos, que vendrán muy bien para otras situaciones porque te puedo asegurar que ahí afuera hay mucho más que fantasmas con quienes bailar. Aprender a danzar con nuestros fantasmas es esencialmente un desafío de autoliderazgo, ¿no? El autoliderazgo entendido con la, como la capacidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos, que no es ni más ni menos que inspirarnos a nosotros mismos, a desafiarnos, a pasar a la acción, a crecer, a aprender, a crear. ¿Mm? Y hablando de autoliderarnos, estoy muy contento porque estamos lanzando la tercera edición de nuestro programa de autoliderazgo para creativos, ¿eh? en el que ofrecemos las herramientas necesarias para fortalecer la identidad creadora, enfocar la mente y organizar la acción. Este programa va a suceder ahora en el mes de octubre. E inicia, si mal no recuerdo, pero es que me fijo en la agenda ya que estamos, la tengo abierta acá, inicia el sábado 5 de octubre, dura cuatro semanas, esta es la tercera edición por lo cual ya tenemos bastante experiencia, tenemos bastantes historias de ediciones anteriores, de personas que a través de este programa han logrado enfocarse más, pasar a la acción, darle forma a una idea y salir de este programa con un proyecto mucho más alineado a su propósito creativo. El programa es una bomba. Si vos entrás a la web de Gaiki, ahí en gaiki.org barra autoliderazgo, vas a ver que aportamos herramientas, modelos mentales, técnicas creativas, métodos de organización, eh, marcos de trabajo para organizarse, bueno, en fin, un montón de cosas. Esta va a ser una edición muy especial, aparte del programa, porque vamos a hacer un, un desafío en equipos que va a ser una especie de pre-work o de trabajo previo a la sesión final de, de, del programa en el cual te ayudamos a darle forma a tu propio proyecto. Cada persona de aquí, de, de, de este programa, se va con su propio proyecto más encaminado, más enfocado, pero además con el feedback que te han podido dar tus compañeros. Este, durante cada semana. Así que se viene Autoliderazgo para Creativos 3. ¿Eh? Estoy muy feliz de que volvamos a abrir este espacio en el Laboratorio Gaiki. Nos lo han pedido un montón. Encontramos un hueco en octubre y dijimos: Bueno, hacemos Autoliderazgo 3. Tenés toda la info ahí en gaiki.org/autoliderazgo. Después, en octubre, se viene el Seminario Gaiki en Chile. Vamos para allá, queridos amigos, queridos hermanos de Chile. Esto va a ser el día. Eh, esperen que lo tengo por aquí. ¿Dónde lo tengo? El 19, sábado 19 de octubre. Eh, eh, es toda una jornada en un lugar increíblemente maravilloso. Se llama Espacio en Calma. Está ahí a unos kilómetros de, de Santiago. Eh, y en ese espacio, rodeados de naturaleza y rodeados de montañas, junto a un equipo de creativos, lo que vamos a hacer es ofrecerte una oportunidad para trabajar aquellas oportunidades que tenemos de acercar lo que somos a lo que hacemos. ¿Mm? Vamos a trabajar con el círculo armónico creativo, que es una herramienta de la cual hemos hablado un montón aquí, ¿eh? y, y vamos a hacer ejercicios, vamos a trabajar con marcos mentales, eh, vamos a trabajar con modelos organizacionales, y cada persona se va a ir del seminario con un proyecto a 30 días. Como verás, todo lo que hacemos en el laboratorio termina con un proyecto. Todo tiene que tener un fin creativo. Así que esto va a suceder ahí el sábado 19 de octubre. Si estás en Chile, será un placer conocerte. Voy a llevar libros. Vamos a llevar un montón de cosas. Merchandising de gaiki, etc. Así que nos vemos ahí. La inscripción ya está abierta en gaiki.org barra seminario. Y para los que nos preguntan respecto a una futura edición de Coaching Creativo, la última del año va a ser el sábado 2 de noviembre. Inicia Coaching Creativo 12. Las inscripciones ya están abiertas. La buena noticia es que se mantiene el valor Tanto para Argentina como para los participantes De otras partes del mundo eh, Podés sumarte y si te sumás ahora Vas a ir pudiendo hacer pagos parciales Hasta el, el cierre de inscripciones ¿Sí? Coaching Creativo 12 Estamos ahora promediando Coaching Creativo 11 junto a casi 130 participantes de todas partes Del mundo, está siendo un equipo Hermoso, eh, bueno Estamos aprendiendo un montón nosotros también de ellos Y disfrutándolo muchísimo Si querés convertirte en un coach de la creatividad o, o adquirir herramientas del mundo de la creatividad para tu trabajo como mentor, facilitador, profesor, coach, etcétera. O por qué no aplicarlo a tu propia vida también. Eh, podés sumarte a Coaching Creativo. La última edición del año inicia el sábado 2 de noviembre y después acordarte que la próxima edición, ya el año que viene, arrancamos en marzo, así que faltan algunos meses. Esta es la última oportunidad para sumarte. En el medio de todas estas cosas que te acabo de contar, autoliderazgo, seminario gaiki en Chile, coaching creativo 12, en el medio tenemos nuestras clases abiertas de todas las semanas, ¿sí? y la semana que viene eh, no tengo la fecha confirmada por acá, pero seguramente tenemos una activa tu creatividad. Sí, acá lo tengo, jueves 19 de septiembre, activa tu creatividad 9, tenemos un tema súper interesante, así que en breve abrimos las inscripciones. Si querés que te ayudemos a ser más creativo o creativa, súmate a alguna a nuestras clases abiertas, en fin, un montón de cosas. Eh, me encanta, amo cuando la agenda explota. Bueno, eh, escúchame, para. Eh, como cada semana, te recuerdo: podés bajar gratis mi libro, El Camino de la Creatividad, desde gaiki.org/barra el camino. Eh, descarga gratuita, tanto en PDF como EPUB. Espero que lo disfrutes muchísimo. Y también recordad que si querés que trabajemos juntos, eh, tenemos ahí nuestro espacio de mentorías con programas eh, diseñados específicamente para ayudarte en desafíos concretos. Entra en gaiki.org/barra mentorías. Y si este episodio te despertó alguna idea, alguna reflexión, alguna duda, lo que sea, escríbime. Soy arroba Facundo Arena en Instagram o Gaiki eh, el Instagram del laboratorio. Gracias por tu escucha, gracias por tu compañía. Este podcast sigue creciendo semana tras semana y yo con él. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.